On your mark, get set. Right. Moral y Agenda 2030 son conceptos antagónicos, por mucho que ustedes traten de negarlo. Porque la Agenda 2030 es la reducción de la población a través del fomento de la ideología de género, del aborto y de la eutanasia. Es el rechazo a la tradición, es la eliminación de fronteras, es el fin de la soberanía de las naciones, es la demonización de la carne y el fomento de consumo de insectos. Son restricciones a la movilidad. Es la ciudad de los 15 minutos, es la prohibición de explorar y explotar nuestros recursos naturales y, por tanto, la imposibilidad de alcanzar la soberanía alimentaria y la soberanía energética. Es la prohibición del diésel, es el fanatismo climático que hace inviable la rentabilidad de las explotaciones agroganaderas, es la destrucción de presas y de embalses, sí, la destrucción de presas y de embalses, es el lobo campando a sus anchas, es el monte invadiendo la dehesa, es matarnos de sed y de hambre, es la dependencia, la sumisión y el totalitarismo en estado puro. La Agenda 2030 no es la protección del planeta, es la privatización de todos los recursos naturales para hacerlos inaccesibles. La Agenda 2030 es una auténtica inmoralidad.